ustedes. Estupendo, eso es lo que queremos nosotros, que estéis bien, ¿eh? Así que ya que estamos todos juntos, vamos a recibir, como siempre, con mucho cariño, a Miliki, Fofita y Milikita. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? No, más fuerte, ¿cómo están ustedes? No se oye nada, y en casa también, ¿cómo están ustedes? Contento. Nos marchamos, que vamos a hacer un recado y enseguida volvemos. Adiós. Ahora venimos. ¿Eh? ¡Hasta luego! Se ha hecho de noche de pronto. Que no. ¿Quién apagó la luz? ¿Quién apagó la luz? Que no han apagado la luz. Está oscuro todo aquí. ¿Dónde está? ¡Sácate! La esta, la de los ojos, hombre. Ah, era la esta, la ¡qué barbaridad! ¡Gloria! Ya está. Este señor, que está aquí, este señor. Buenas, ¿cómo está usted? Que, mire, ¿hay algo acá para nosotros? ¿Algo para nosotros? ¿No hay nada? ¿Y qué hace aquí entonces? Seguro que trae algo para ti, seguro. Ah, muchas gracias, muy amable. ¡Qué amable, ves! Uy, ¿para qué que rico, oye, este? No, para ti no hay nada. ¡Esta es la merienda que había pedido yo para... Shh, un momento, ¿qué es eso? ¿Qué pasa ahora? ¿No has visto que esto es para mí? ¿Que me lo acaba de entregar? A ti no te ha dado nada. ¿No lo ha dado a mí? Esto es para las personas cultas. Para las personas cultas, sí. Instruidas. Las personas... capacitadas, preparadas. Pues yo estoy destruido completamente. Claro. Ahora, yo te podría dar esto si tú ganas y me demuestras que vas al colegio, que estudias. ¡Todos los días voy al colegio! ¿Sí? Ningún día entro, pero voy todos los días yo. ¡Qué vergüenza! Fíjate, estas niñas guapas y estos niños guapos van al colegio. El día de mañana serán alguien porque estudian. Sí, señor. Sí, señor. ¿No son vagos como tú? Sí, señor. ¿Tú sabes de por qué haces así con la cabeza? ¿Eh? ¿Por qué haces así? Porque es mía. ¡Se lo voy a decir al Titi, yo eso! Bueno, oyes. ¿Qué? Mira, vamos a hacer una cosa. ¿Qué? ¿A ti te gustan las matemáticas? Uy. Me gustan, Gaby, con locura. ¿Sí? Mira, con patatas fritas al lado. ¿Cómo? Un poquito de salsa de tomate. ¿Salsa de tomate? Las matemáticas esas no son... Ah, no. Creí que eran unas cosas que se freían. Por ejemplo, vamos a ver. Sí. Tú tienes 10 duros. Ajá. Y yo te pido 5. Ajá. ¿Cuántos te quedan? Me quedan 10. Tú tienes 10 duros y yo te pido 5. Sí. ¿Cuántos te quedan? Me quedan 10. ¿Gar? ¿Por qué? Porque tú me los pides, yo no te los voy a dar. Vale. Me quedan 10 siempre. Sí. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver. Sí. 2 por 1. ¿Eh? Sí. ¿Cuántas son? 2 por 1. Sí, 2 por 1. Espérate, déjame un momento para hacer los... Es que no traje la calculadora. Espera un momento, ¿eh? 7 por 3, 25. 4 menos 5, 23. 3 que llevo... ¡Son 2! No, señor. Sí, señor. Son 3. No, señor. ¿Una y una? ¡Son 3! ¡Son 2! Gaby, no me quedas confundido. ¡Colócate! A ver, ahora me va... Vamos a ver. Sí. ¿Estamos preparados? Sí. Vamos a ver. ¿Qué es esto? Un bizcocho. Muy bien. 1. Sí. ¿Y 1? 2. 2. ¿Y 1? 3. 2 por 1, 3. Es fácil, ¿eh? A ver, otra vez, a ver. ¿Qué es esto? Un bizcocho. 1 y 1? 2. 2 y 1, 3. 2 por 1, 3. ¿Y 2 por 1, 3. ¿Y dónde está el otro, oye? Pero si te estamos engañando todos, Miliki. No me digas. Claro, 2 por 1 son... Era una broma. Ahora, si tú te encuentras con algún amigo ahora, tú se lo puedes hacer a... ¿Le puedo hacer esto a otra persona? ¡Claro! Que no lo haya visto, que claro. No lo... ¡Oh! Mira. ¡Pica la nariz! ¡Oh, no! ¡Hasta luego! ¡No! Venid aquí, que os voy a enseñar un juego divertidísimo. ¿Se lo puede hacer? Venga. ¿Se lo puede hacer? Primero, sí. Pregúntale eso, que si le gustan las matemáticas. Eso. ¿A vosotros os gustan las matamáquinas? ¡No!
matemáticas. Las aritméticas. Las extramaniáticas, esa, la... Los números, hombre. Los números, las cuentas. Los números, sumar. Las matemáticas. Sí. Eso, sumar. Sumar, restar, multiplicar, ya. Estropear, chafar. No, les... no ese, ya, ese ya no es de ahí. Yo... Ah, pon atención. Sí. ¿Qué le pregunto primero? Que no me acuerdo cómo es la... Primeramente, sí. Los, ya sabes, sí. Tienes que enseñar. Sí, dos por... Dos por una, ¿cuántas son? Eso, dos aceitunas, ¿cuántas son? La... No. ¡Dos por una! No, pero... ¡Dos por una, hipopótamo! ¡Dos por una, hipotomamo! ¡Dos por una son dos! ¿Cuántas? Dos, ¿verdad? Dos. Dos. Dos por una son... Dos. Tienes razón este, ¿verdad? ¡No! Tú le tienes que decir que son tres. Ah, yo te tengo que decir que son tres. Ahora os lo voy a demostrar, ¿eh? Mirad bien. A ver, No. ¿Qué? Las manos... Sí. Las manos detrás. ¿Para qué? Para que él no los vea. Pero es que si las pongo detrás tampoco lo veo yo, oye, no... Pero tú tienes el tacto. ¿Dónde? En la yema de los dedos tienes el tacto. ¿En la yema tengo el tacto? Sí. ¿Y en la clara qué tengo? La... Pero si tú no es un huevo. Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Bueno, mucha atención, ¿eh? Sí, atención. Tú tienes que contar, ¿eh? Vale, te las llevo sacando, ¿no? ¿Qué es esto? Uno. ¿Uno y uno? Dos. Me falta uno, oye. Me falta uno porque... No, es uno y uno dos y uno tres. Ah, ah, ah. Espérate un momento. Atención. ¿Qué es esto? Uno. Uno y uno. Dos. Y dos, cuatro. ¡Oye, ahora me sobra uno! ¡No! Es dando vueltas así. Uno y uno, dos, uno, tres. ¿Qué es esto? Uno. Y uno. Dos. Y uno. Tres. Y uno. Cuatro. Y uno. Cinco. Y... Gaby, me sale una pastelería, mira. No. Es así, mira, mira, mira. Uno. Y uno, dos. Y uno, tres. Y pasta. ¿Cómo es? Uno, y uno, dos, y uno, tres, y basta. Déjalo, no le enseñe más que va a tener una indigestión de matemática. Deja. Demuéstraselo que ahora vengo. Sí, ahora te lo demuestro. Tú pon atención, que me estás confundiendo. A ver. ¿Qué es esto? Uno. Uno y uno. Dos. Dos. ¿Cuánto? ¿Pero cuántos tienes, Miliki? ¡Date quieto ya! ¿Cuántos pastelitos tienes? Vamos a ver. ¿Cuántos ves tú aquí? Dos. ¿Y tú y yo cuántos somos? Dos. Pues uno para ti y uno para mí. Se acabó, ya está. Gracias. ¿De quién son los pastelitos? De Gaby. Oye, si ves que viene Gaby, por favor, gritar muy fuerte para que no me vaya a pillar comiéndome el pastel, ¿eh? Uh-huh. ¿Estamos de acuerdo? Avisarme gritando fuerte para que no me vaya a pillar. Bueno. Comiendo bizcocho. ¡Ven! Y tú también. Y los bizcochos son míos. Ajá. ¿Y ahora qué como yo? Ah, pero tú también quieres comer. Claro. Eso es muy fácil. ¿Cómo? ¿Tú no dices que una y una son tres? Claro. Pues cómete tú el tercero. Ya está. Gaby, vamos a presentar una gran atracción de circo. ¿Queréis ver una atracción de circo? ¡Sí! Me voy a sentar por aquí. Hola, 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 buenos días. ¿Cuántas niñas y cuántos niños guapos hay aquí? Hola, 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 ¿cómo te llamas? Ana Mari. Ana Mari, ¿cuántos años tienes? Siete. ¿Siete? ¿Tienes novio? No. Ay, no, no, no. Me parece muy bien porque eres muy pequeña. ¿Y tú cómo te llamas? Arancha. Arancha. Arancha, ¿a dónde se engancha? ¿Cuántos años tienes? Siete. Siete años. Vas al colegio, ¿verdad? Sí. ¿Qué estás estudiando?
¿No sabes? ¿Y tú qué estás estudiando? Séptimo. Séptimo. ¿Y tú qué estudias? Segundo. ¿Y tú? Segundo. Muy bien. Bueno, vamos a ver entonces esta atracción de circo, que es una atracción fabulosa, verdaderamente sensacional. Vienen directamente de uno de los centros artísticos más importantes de Francia, directamente de París. Son unos icarios sensacionales y estos artistas se llaman Los Ríos. Vamos a recibirlos todos con un fuerte aplauso. We'll be right back.
gracias. Bueno, ahora ha llegado el momento de interpretar un numerito musical con el acordeón. Este se lo vamos a dedicar hoy a abuelita y abuelito, que le va a recordar su juventud, porque es de su época el tema musical. Así que voy a ver si puedo poner en ambiente la iluminación, a ver si la puedo apagar. Muy bien, muy bien. Bueno, pues maestro, cuando guste. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, pues ahora después de este numerito vamos al concurso. Ya estás preparado para el concurso. Listo para el concurso. Tú también estás preparado. Toma, pon el acordeón por allá y que vengan los concursantes para acá inmediatamente. Que vengan para acá. ¡Gracias! ¡Un aplauso! A ver, Fofito y Melequito para el trapecio. ¡Vamos para arriba! ¡Vamos para arriba! Pareja número uno, el preparado detrás para reemplazarla. Pareja número dos, ella adelante y el preparado allí detrás. ¿Eh? ¿Estamos preparados? ¿Qué está teniendo? Preparados todos, fanáticos de la dos y fanáticos de la pareja uno. A la una, a las dos y a las tres. ¡Vamos! Thank you.
romper 4 globos. Pareja número 2, 4 globos. Pareja número 1, 5 globos. Para ella, un regalo en la cartera de colegio con todos los útiles. Para él, un juego, un equipo para fútbol y un aplauso. Hoy pase lo que me pase, voy a contar la aventura. La aventura se trata hoy de 3 casitas, como la de los 3 cerditos. Y resulta que en una de ellas está Miliki, donde vive Miliki. No, vamos a ver, Fofito. Habíamos quedado que no ibas a mencionar para nada la aventura. Así que, por favor, a la presentación. Sí, Juan, pero en el final no lo cuento. Lo que voy a contar es lo de las 3 casitas nada más, que tiene gracia. Permíteme, nuestro realizador, que no quiere que hable de la aventura, pero hoy la cuento, cueste lo que me cueste, la cuento la aventura. Se trata de 3 casas como la de los 3 cerditos. En una vive Miliki. No, mira, mira, Fofito, comprende que si tú cuentas ahora la aventura, los niños que están viéndolo en casa... Juan, pero voy a contar nada más que un poquito. Juanete, por favor, déjame contar nada más que esa parte de las 3 casitas, que tiene gracia. Resulta que la casita, la más pequeña, es la de paja, la otra la de papel y la otra la de piedra. En una vive... Mira, vamos a ver, Fofito. Sí, señor. Directamente a la presentación de la aventura, sin miedo, que no hay tarta, ni agua, ni no, nada. No, si he dicho que pase lo que pase, yo anuncio la aventura, pero déjame contar nada más que la parte de esta aventura que tiene, a mí me hizo mucha... la aventura se trata... ¡No me cierra la pantalla! ¡No me cierren la... por favor! ¡La aventura! Había una vez que alegraba siempre el corazón, lleno de color, mundo de ilusión, pleno de alegría. Está duro esto, Está duro el pan. Está duro el pan, está duro el pan, está duro el pan. La tostada esa, sí, se está quemando. Usa la tuya, Quítala, que se quema. Sí, quema. ¿Puedo usar ya la tostadora? Sí, la puedes usar, cómo no, cómo no, gracias. Ten cuidado que se quema enseguida esto, ¿eh? ¿Sí? Sí, esto se calienta. Míralo, míralo, ya se está quemando. Quita. La saco ya. Aquí está. A ver. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué manera de saltar es eso? Funciona así. A ver, ponla otra vez. A ver, espera, que esto normalmente funcionaba, ¿sabes? Ya está. Ahora ten cuidado, que se quema. Dale. Gracias. La casé al vuelo. Bueno, voy a prepararme el zumito de naranja. La verdad es que hay que comprarse ya un exprimidor de naranja. ¿No hay ninguna tostada? No. Nadie. No, pero sigue saliendo humo. Uy. ¿Qué hacéis? Es que el trabajo que hay que pasar aquí para exprimir una naranja es tremendo. Luego, además, mira lo que sale, mira. Eso es todo. Fíjate pero el trabajo posible. ¿Qué pasa? Pero no os da vergüenza. Hay que tener un poco de maestría, por Dios. Mira, ¿ves esta naranja? Sí, ¿la ves? Sí. Mira. La abierto antes, claro. Mira cómo sale, mírala. ¡Qué barbaridad! ¡Delicioso! Tú igual, Miliki, igual, aprende. Fuerte. Más fuerte, ¿eh? ¡Aprieta la naranja con fuerza, hombre, como ha hecho Miliquito! Esto no quiero. Mira a ver si puedes tú. Dale. Niño, ¿cómo lo has hecho? ¿Se puede saber? Espérate que se sabe. ¿Ves? Sí. Es que... El zumo era para todos, no era para este solo, ¿sabes? Es que... Qué gracioso, pasa qué que gracioso. Tú, si es que ¿has aprendido que... ya o no? Sí, mira, se toma la naranja. Sí. Se aprieta de aquí. Qué barbaridad. Oye, mira, pues es verdad que salía el zumo este. Vamos a tomar café y tostadas, ¿vale? Niño,
¿Me toca a mí ahora la tostada? Sí, te dejamos sí, la tostada a la tía. Es tu turno, vamos. Larian. Este es un pan especial que tengo yo para la dieta esta que estoy haciendo. ¿Has comprado pan especial? Sí. ¿Que algún sí. tipo de pan reforzado o algo? Es un pan fabuloso. ¿Ya está? Espérate, que como... ¿Cómo era esto? ¿Ya está? Ya está. Ahora. Ahora empieza. ¿Ves? Ahí viene, ahí viene. Ahí viene, míralo. ¿Qué es esto? Ay, bendito, casi lo cojo ahora. Se ha quedado ahí abajo. Espera, que se quema. Se quema, dale. Sácala, dale, sácala. Dale, que se quema. Que se quema. Dale, que se quema. Tiene que estar quieto ya los dos. No me dejáis desayunar tranquilo ninguno de los dos. Me tenéis loco ya. Loco me tenéis. Hasta luego. ¿Eh? ¿Eh? Hasta luego. 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 Adiós. Pobrecillo, ¿cómo está este hombre? ¿Qué le pasa? Nada, que sabes que le tenían que nombrar vicepresidente de la empresa. Sí. Y el chinarro este, el dueño de la compañía, parece que va a nombrar a otro vicepresidente ejecutivo en vez de a Gaby. Pobrecillo, tantos años trabajando. Mira, lo que tiene que hacer Gaby sí. es poner las IE sobre las X. Digo, la... sobre las puntos sobre las IE. Digo, la... Así lo has dicho bien, los puntos sobre las IE. No eran las N sobre las X. Entonces... El asunto es que el pobre hombre está sufriendo lo indecible, te comprendes tú. Entonces yo tengo la solución. Hace tiempo que tengo la solución de la situación. La solución es la siguiente. Mordeo la lengua a los dos y escuchadme bien. Gaby lo que tiene que ir a ver hasta una amiga mía que es medium. Sí. ¿Sabéis lo que es una medium, no? Sí. ¿Qué es? Una medium de esas que no son enteras, que son medium, la mitad nada más. Muy bien, a ese. Una medium es una señora que adivina, ¿eh? Una señora que adivina el furruco ese que se habla de la... El futuro. Entonces, si él va allí, sí. ella hace aparecer, por ejemplo, el espíritu de un antepasado suyo. Ajá. Y esta tostadora, ¿por qué sigue echando humo? Vamos a ver. No se va a acabar el humo nunca. El pan. Mira, saca el pan. Gaby lo que tiene que hacer, sí, ¿eh? Sí. Es ir... a chinarlo y decirle basta ya, no, no soporto más no nada. Se lo va a decir porque no tiene personalidad, no tiene pues fuerza. Entonces vamos a donde está la señora esa. Esta señora es la que le va a hablar y le va a traer el espíritu de un antepasado suyo, alguien a un quien... bisabuelo, por ejemplo. Exactamente. ¿Eh? Sí. Ah, claro, si Gaby tenía el afecto que le tenía a tío Gaby al bisabuelo ese. Magdaleno. Ese Magdaleno. ¿Qué te pasa? Pero si tiene nombre de bollo. Pues claro que tiene nombre de bollo Magdaleno. Lo que tiene que hacer es ir allí. Entonces con el Magdaleno, niño, con el Magdaleno ese, sí. ¿verdad? Que aparezca el espíritu o que oiga la voz de ese abuelo, de bisabuelo. Entonces que le diga, Gaby, tienes que ser un hombre fuerte, tienes que ser enfrentarte a Chile. ¿Comprendes? Comprende. Mira, ¿no ibais hoy de compra con Gaby? Sí. A comprar ropa. Sí, señor. Sí. Bueno, pasáis por... Os voy a dejar la dirección. Se llama Madame Zulema. ¿Y ahora qué pasa? Tiene nombre de Magdalena. Pasáis por allí. ¿Eran sí. las X sobre las N? No. ¡Ya, ya, hombre! Madame Zulema, ¿eh? Sí. Y nada más que vais allí, yo estaré preparado allí, preparando los trucos. Llevamos nosotros a Gaby. Entonces, una vez que estemos allí... Sí. Entonces, vamos a resolverlo de la siguiente forma. Mira, vamos a hacerlo esto. Vamos sí. a... Vamos a... No, no, no. Pasar, que debe ser aquí, pasar. Que no quiero venir. Pero hombre, Gaby, ¿por qué me traes? No te pongas así, tómatelo como una experiencia. Pero ¿por qué me traéis a un sitio que yo... Además, yo no creo en esto. Yo no puedo sí. creer. Danos bueno. caso, tío Gaby. Déjame tocar llama, el llama, tío. Llama, llama, llama. ¿Madame Zulema? Buenas, señores. Buenas. Pasen, pasen. Gracias. Muy buena, muy buena. Pasen. Yo lo quiero. Que sí, hombre, tú nada más que escuchas. No hace falta que me digan para qué vienen. Ya lo sé.
Para eso soy adivina. Por favor, siéntense. Sí, pero, oiga, yo no tengo ningún interés. Le advierto que no tengo ningún interés. Yo le digo... ¡Silencio! Voy a tratar de concentrarme. Está saliendo humo. ¿Quién es Gaby? Yo soy. ¿Ves? ¿Su bisabuelo Madaleno? No, mi... Quiere transmitirle un mensaje. Madaleno es mi bisabuelo de verdad. Nieto Gaby, te habla tu bisabuelo Magdaleno. Tienes que ser más fuerte. Tienes que tener más determinación. Serás fuerte con Fofito y Miliquito, pero sobre todo con tu jefe, Chinarro. Si quieres llegar a ser vicepresidente ejecutivo de tu compañía, tendrás que enfrentarte a tu jefe. Acuérdate, imponte, domínalo. Adiós, bisnieto, adiós. Oiga, oiga, espere, que no se vaya, que no se vaya. Pero, oiga, ¿puedo continuar perdone, hablando? Pero he terminado. No, no, yo quiero, es que quiero continuar. De mañana, mañana a las 10 de la mañana, ¿eh? Si les parece bien, podemos tratar de localizarle otra vez. Mañana a las 10 de la mañana. Bueno, puedes venir otra vez y hablar con tu bisabuelo. ¡He hablado con mi bisabuelo! ¡Claro! ¿Qué ¿Y tú qué no creías en nada de eso? Oye, pero sí, es verdad. Es verdad, claro que es verdad. Y sabía mi nombre. Claro. Sí, sí. La próxima semana nombraré a Gaby vicepresidente ejecutivo de la empresa. Naturalmente. Si es que lo que ocurre es que le estoy haciendo creer que voy a nombrar a otra persona. No, es que quiero darle una sorpresa. Oye, perdóname, luego te llamo. Hasta luego. ¡Hombre, Gaby, a ti quería verte! ¡Y yo también te quería ver a ti! Verás, ¿sabes lo que ocurre? ¿Qué? Que voy a estar 2 días ausente. ¿Ah, sí? Y quiero que te ocupes de todo el trabajo. ¿De todo? Sí. Y el sábado tendrás que ocuparte de un informe. ¿De un informe? ¿El sábado? Sí, el sábado. Pues no trabajo el sábado. ¿Cómo? Ni ese sábado ni ningún sábado más. Y esta mañana tampoco voy a trabajar porque tengo una cita muy urgente que tengo que acudir a ella. ¿Comprende? Y desde ahora en adelante, jamás seré tu esclavo. A este hombre le ocurre algo extraño. Voy a seguirle a ver a dónde va. No he podido dormir en toda la noche pensando en esta entrevista con mi bisabuelo. Estaba impaciente. Bueno, pues siéntese y procuraremos traerle de nuevo. Muchas gracias, muchas gracias. Querido bisnieto, me alegro de hacer contacto contigo de nuevo esta mañana. Bisabuelo, yo también estoy muy contento de hacer contacto contigo. Gaby. Sí. ¿Has hablado con tu jefe? Sí, sí. He hablado con mi jefe y lo he puesto en su sitio. ¿En el cubo de la basura? No, en el cubo de la basura no.
He hablado con él. Gaby, tienes que ser valiente. ¿Le has dicho que tú tienes que ser el vicepresidente de la compañía? Sí, sí. No, bueno, eso no, todavía no me he atrevido a decírselo porque no sé cómo decírselo. No tienes que ser cobarde. Tienes que ser valiente. Hoy, esta misma mañana, iré a la oficina, ¿eh? Y hablaré con él y dejaré este asunto resuelto, te lo prometo. Me alegro. Cambiando de tema. Hoy vas a tener problemas con la ley. Tendrás problemas con la ley. Cuidado, que hoy es un día fatal para ti. Tendrás problemas con la ley. Tendrás problemas con la ley. Tendrás problemas con la ley. Buenas tardes. Sí, sí. ¿Es usted el dueño del coche? Sí, yo soy el dueño. Pues lo siento mucho, pero sí. Le tengo que poner una multa. Como usted comprenderá, donde pone prohibido estacionar no está puesto. ¡Cuidado! Por forma de juego. Sí. Un momento. No, si no juego. No está puesto por forma de juego porque son. Un momento, hombre, estoy hablando con este. Hombre, tú por aquí. ¿Qué haces? Hombre. Hola, compañero. Dime. No te conozco. ¿De qué demarcación eres? Pues, ¿te acuerdas aquella que estaba justo detrás de la otra que no era? Pues ahí tampoco era. ¿Quién es tu jefe? ¿Te acuerdas? Tú no te debes acordar porque eras de una promoción más tarde que la mía. Y ese que estás pensando no es, porque no es ese. Es otro que yo estoy pensando ahora, pero no te lo puedo decir porque si te lo digo. Oiga usted, sí. ¿Qué hace aquí? ¿Cómo que qué hago? Estaba hablando aquí con el oficial. Con... ¿No ha visto usted la señal de prohibido estacionar? Sí, mejor dicho, no la he visto. No la he visto porque le voy a explicar. Cuando yo aparqué aquí, esa señal. Pues no, que no la vi. No tengo más remedio que denunciarle. Sí, señor. Sí, ¿qué vamos a hacerle? M. Sí. 49-67 de Madrid, 3 y 25. Son 500 pesetas. Son 500 pesetas. 500 pesetas, tome, aquí está. 500 pesetitas. Bueno, oiga, no me sorprende. No me llama la atención. Yo ya lo sabía, ¿sabe? Yo sabía perfectamente. Mire, me lo acababa de decir que me iba a ocurrir esto. Mi bisabuelo, el espíritu de mi bisabuelo, Magdaleno, me lo dijo. Y dije, pues ahora, pues ya está. Esto era lo que yo estaba esperando. Hasta luego. ¿Qué haces aquí, Gaby? ¿Cómo que qué hago aquí? Vengo a exigir, a pedir el puesto de vicepresidente de la compañía. Sí. Sí. Tú lo que quieres es el puesto para quitarme los clientes y robarme la compañía. ¿Yo? ¿Robarte sí, a tú, ti? Tú, ¿yo Gaby, sí. ¿A mi mejor amigo? ¿Cómo le voy a robar yo a mi mejor amigo? Pero parece... ¿De dónde sacas tú esas ideas? ¿Sabes de dónde saco yo esas ideas? ¿De dónde? Un antepasado mío que me lo ha dicho. ¿Un antepasado tuyo te lo ha dicho? Chinarro, ¿tú no habrás visitado por casualidad a una pitonisa que se llama Madame Zulema? ¿Sí? Yo también. No me digas. Claro, yo he ido a visitarla a ella y ella me ha dicho que mi bisabuelo quiere que yo te pida a ti el puesto de vicepresidente de la compañía. Uy, 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 Gaby, aquí hay algo extraño, ¿eh? Sí. Aquí hay gato encerrado. Claro. Se me está ocurriendo una idea.
¿Cuál? ¿Por qué no nos vamos tú y yo ahora mismo a ver a Madame Zulema? ¡Eso es! Pero habría que llevarle un regalito, algo. Oye, los perfumes, esos que nos... Claro, que están ahí. A ella le encantan los perfumes. Hay que aclararlo esto, pero ahora mismo. Ahora mismo. Vamos para allá. Vamos para allá. Muy buena. ¡Hombre, señor buena, Gaby, buena, pero qué sorpresa! ¡Pasen, pasen! Oiga, pasen. Madame Zulema, es que tenemos que hacerle una consulta muy importante. Y le traíamos un pequeño regalito, estos maravillosos perfumes, si nos contesta. Sí, claro. Pues ustedes dirán. Por casualidad, ¿usted conoce a un trío que se llama Miliki, Fofito y Miliquito? Pues... pues sí. Sí. Precisamente Miliki es muy amigo mío. Y me pidió que le ayudara a usted a conseguir el puesto de vicepresidente, ya que su jefe parece ser que es un poquito tirano. Así que son ellos los que han trabado todo esto, ¿eh? Sí, señor, sí. Ahora verá, ¿aceptaría usted una invitación para venir a cenar esta noche a nuestra casa? Hombre, pues sí. ¿Sí? Encantada, encantada. Gracias. ¿Hay un teléfono por aquí? Ahí mismo lo tiene. ¿Hola? ¿Miliki? Ah, eres tú. Bien. Oye, mira, quiero pedirte un favor. A los tres, os los pido a los tres. Preparar una cena que sea suculenta, una gran cena, ¿eh? Sí, porque es que va a venir... ¿Cómo? No, no, que va a venir Chinarro. Sí, y también hemos invitado a Madame Zulema. Sí, y después, al final, cuando terminemos la cena, vamos a hacer una sesión espiritista. Bueno. Hasta luego y gracias, ¿eh? Prepararlo todo bien. ¡Adiós! Bueno, estaba... pero estupenda la cena, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, ahora va a empezar la sesión, pero ayúdame, ¿verdad? Sí, pero ayúdame a recoger esto porque si no ahora... ¡La sesión espiritual! Bueno, vamos a ver. Oye, hay que cambiar aquí, hay que cambiar las luces para algo. ¡Sí, hay que cambiar las luces! Sí, 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 para darle un ambiente así de espíritu. ¡Emocionante! Eso es. Niño, niño, apaga las luces. Apaga las luces. Apaga las luces. Ay, qué bien. No tener miedo, ¿eh? No, 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 no. ¿Preparados todos? No todos. Tener miedo, ¿eh? Que nadie hable. Quédate quieto. Dentro de un momento aparecerá un espíritu. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! Ya está, ya está. Es Madaleno. ¡Madaleno, tu bisabuelo! ¡El espíritu de Madaleno! ¡Tu bisabuelo! ¡Es el bollo! ¡Quiere materializarse! ¡Que se materialice! ¡Que se materialice! Querido Gaby, estoy muy complacido con tu actuación. Te has portado como un hombre. Además, tengo que reconocer que el señor Chinarro es un hombre bueno e inteligente. Pero lo que me preocupa es la forma en que has educado a Miliki, Fofito y Miliquito. ¡Ay! Son unos vagos. No tienen trabajo fijo, no limpian la casa. Y por si fuera poco, son unos enredadores de tal calibre que en cualquier momento pueden crear un gran problema. En definitiva, que son unos sinvergüenzas. ¡Eso es mentira! ¡Nosotros somos unos sinvergüenzas! ¡Sí, señor! Mira, no creo en esto, no creo en la bola, no creo que ese sea tu bisabuelo, no creo en fantasma y no creo en espíritu. ¡Yo tampoco! ¡No, señor! ¡Bisabuelo! ¡Fantasmas! ¡Almas del otro mundo! ¡Venid y demostrad a estos incrédulos que sí existís! ¡Venid! ¡Silencio! Momento de cantar un poquito, ¿verdad? Sí, señor. En esta serie de programas, tú sabes que hemos estrenado ya dos canciones. ¡Dos! Como me pica la nariz,
El Guasón. El Guasón. Ahora vamos a recordar una de aquellas... de antaño. De aquellas viejas canciones, y la próxima semana estrenamos otra canción. ¡Uy, qué bien! Así que lo vamos a pasar muy bien todo. Vamos a cantar. ¿Queréis cantar El Auto Nuevo? ¡Sí! ¡Estupendo, maestro! ¡El Auto Nuevo! ¡Vamos a ver! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo. Tengo un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Y ahora nos agachamos todos, todos agachaditos, porque vamos a pasar por un túnel. Por el túnel pasarás, la bocina tocarás, la canción del tititi, la canción del tatata. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Y ahora frenamos, frenamos. Frenamos todos porque hay semáforo. Y está rojo, amarillo y... ¡No! ¡Más fuerte! ¡Rojo, amarillo y...! Preparados todos que ya va a cambiar. Rojo, amarillo y... El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a pasear. Vamos de paseo en un auto mío, pero no me importa, porque llevo torta. Tenemos que conducir con mucho cuidado, porque entramos en la zona donde hay curvas. ¡Vamos todos con las curvas! El viajar es un placer que no suele suceder. En el auto de papá nos iremos a más. Y ahora tenemos que conducir con mucho más cuidado, porque entramos en la zona donde hay baches. Cuidado con los baches, ¿eh? El viajar es un que no suele sufrir. En el auto de paz nos iremos a paz. Vamos de paseo en un auto feo, pero no me importa, porque llevo torta. Ahora nos preparamos para una carrerita bien, pero que bien, de prisa. Así que ponemos primera, segunda, tercera, cuarta y nos vamos ya. Veía el mundo como es. ¿Por qué? Hoy, como me gustaría que fuera. ¿Por qué no? Hoy quiero resolver incógnitas imposibles.
Llegar donde nadie ha llegado nunca. O acariciar los sueños más lejanos. Hoy quiero entender por fin tanta belleza. Si todo esto fuera posible, si existiera un continente escondido, una realidad aún sin explicar, o un ayer sin vencedores ni vencidos. Hoy veo el mundo con otros ojos y me pregunto,